buenas tardes. Es un placer darles la bienvenida a la primera arena de debates. Este ciclo que inauguramos en el marco de los 150 años del nacimiento de José Enrique Rodó. Arena de debates pretende poner en cuestión temáticas y polémicas que promuevan el pensamiento intelectual y la reflexión desde la actualidad. Saludamos y agradecemos la presencia de las autoridades y del público que nos acompaña presencialmente. Recordamos y agradecemos que silencien los celulares. También saludamos especialmente a quienes nos están acompañando desde sus hogares a través de las transmisiones en vivo por Facebook y YouTube de Cultura MEC. Damos inicio a esta jornada invitando a la Directora Nacional de Cultura, Mariana Weinstein, y a Nicolás de Lagopián, Coordinador del Instituto Nacional de Letras. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al espacio IDEA de la Dirección Nacional de Cultura. Primero que nada, les quiero dar un gran saludo de parte del Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, que no nos puede acompañar hoy, pero que indudablemente es un cómplice intelectual de este ciclo Arena de Debates desde el primer minuto. Gracias a todos los que nos están siguiendo por las redes y gracias a los que vinieron aquí en este aforo permitido. Sobre todo, muchas gracias. Nos honra la presencia de mucha gente y quiero destacar la presencia de la profesora Lisa Bloch de Béjar, referente de la actividad cultural e intelectual de nuestro país y amiga de esta casa. Un agradecimiento especial al Instituto Nacional de Letras que organizó este evento y a nuestros equipos de producción y de comunicación que hacen posible toda esta parafernalia que nos lleva incluso a rincones del país gracias a la tecnología. También un agradecimiento especial a la Biblioteca Nacional, que es una socia estratégica de todas nuestras actividades en letras, y un saludo especial a Valentín Trujillo, el director de la Biblioteca Nacional, que hoy está en Rocha en un evento justamente sobre José Enrique Rodó. Permítanme una breve introducción al ciclo Arena de Debates. Es la actividad central que la Dirección Nacional de Cultura realiza y promueve en homenaje a los 150 años de José Enrique Rodó. Creemos que un ejercicio de pensar y argumentar puede ser el mejor homenaje que le podemos hacer. Esperamos que esta actividad trascienda este año y continúe, y esperamos que no se centralice en la capital de nuestro país. ¿Y qué es Arena de Debates? Bueno, esperamos que sea una ocasión para plantear temas que permitan ejercitar la argumentación, la retórica, que permitan escuchar al que piensa diferente. Esperamos ser capaces de escuchar y, por qué no, de dudar de nuestras ideas y hasta de cambiar de opinión. Seguramente, en cualquier caso, será una actividad enriquecedora. Tenemos este año unos 5 debates ya planteados. Va a haber, por supuesto, debates alrededor del tema de Rodó. Por ejemplo, el próximo debate va a ser el arielismo hoy. Y luego, en septiembre, tenemos un debate planteado desde el Instituto de Artes Escénicas. Basado en una obra contemporánea cubana, vamos a conmemorar los 50 años del caso Padilla. Posiblemente volvamos al tema del intelectual y la política. Y bueno, y así seguiremos, y ya les digo, tenemos un canal abierto a partir de hoy para que la gente sugiera debates y podamos así construir una agenda interesante. Como verán, los temas no buscan ser estrictamente contemporáneos, ¿sí? Queremos escaparle un poco a la inmediatez, a lo que podemos ver en la televisión o escuchar en la radio todos los días, ir a la historia y a partir de debates que tienen una connotación histórica, poder tener un anclaje en la contemporaneidad y en el presente. De esta manera creemos que vamos a enriquecer el debate cotidiano, tanto en la reflexión como en la calidad misma del debate. Como verán, la mesa es de primer nivel y quiero saludar a cada uno de los presentes, también a la moderadora Silvana Tansi, que se animó a iniciar este primer debate, que se llama Emir Rodríguez Monegal, protagonista incómodo de nuestra vida intelectual. Quiero saludar
al amigo Walter Serrano Abella, que vino especialmente de Cerro Largo, de los pagos de Emir Rodríguez Monegal, y agradecerle mucho su presencia. También gracias a Pablo Roca, a Hugo Fontana y a Joaquín Rodríguez Nebot. Vamos a disfrutar posiblemente muchísimo de este encuentro. Quisiera pasarle la palabra al coordinador del Instituto Nacional de Letras para que nos cuente más, no solo de este evento de hoy, sino también de otras celebraciones por los 100 años de Emir Rodríguez Monegal. Muchas gracias y disfruten. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por venir o sintonizarnos en esta arena de debates titulada Emir Rodríguez Monegal, protagonista incómodo de nuestra historia intelectual. Primero que nada, agradecer al ministro y a la directora nacional de Cultura por apoyar las actividades del instituto, a las áreas de producción y comunicación, porque este tipo de maquinarias son bastante complejas y llegamos por redes a todos lados. Muchas gracias al equipo del Instituto Nacional de Letras que venimos trabajando de manera intensa en estos tiempos. A los invitados al debate, gracias Pablo Roca, que en definitiva fue por quien yo conocí a Emir. Pablo fue mi jefe en Facultad de Humanidades. Hugo Fontana, con quien también trabajamos juntos. Joaquín Rodríguez Nebot, muchas gracias. Serrano Abella, como dijo Mariana, recién llegado. Y bueno, Silvana, gracias, porque es difícil la tarea de moderar el primer debate. Vamos a ver cómo sucede todo. Bueno, ya fue saludada, pero Lisa Bloch de Bear, muchas gracias por estar aquí, por haber venido. Como decía Mariana, estos 150 años del nacimiento de Rodó, que con su obra Ariel influyó fuertemente en la juventud de su época, parece entonces una buena forma de homenajearlo, poner en cuestión ciertas temáticas para que sean debatidas en la actualidad y colaborar con la reflexión y profundizar en el pensamiento. Emir fue un crítico fundamental para comprender la generación del 45 y la literatura latinoamericana. Influyó y determinó a varias generaciones de lectores. En mí, por ejemplo, y perdonen que me ponga en este caso a hablar así, pero yo conocí la obra de Manuel Puig, Boquitas Pintadas, de Buenos Aires, Afer, a partir de Emir, Pubis Angelical, Cabrera Infante, Guillermo Cabrera Infante, esa gran obra que es Tres Tristes Tigres, o Joao Guimarães Rosa y su Gran Sertón Veredas. Destacaría la precisión en la escritura de los libros de Emir, bueno, los libros de Borges, Quiroga, Neruda, o el libro que escribió sobre Ingmar Bergman, un dramaturgo cinematográfico que lo escribió junto a Alcina Tevenet. Dicho sea de paso, el año que viene son los 100 años de Alcina Tevenet y lo vamos a estar homenajeando, obviamente. Esa misma precisión y una escritura tremendamente depurada puede verse también, además de sus libros, en sus artículos de prensa, porque Emir, y esto me parece muy importante remarcarlo, además de haber sido un ensayista y un docente, fue un enorme periodista cultural, y está en las páginas de Marcha, de la revista Film, del País, o después de Mundo Nuevo, para acreditarlo, para atestiguarlo. Junto a Asuntos Culturales de Cancillería, estamos planificando una selección de textos de narradores de esta América, que son dos tomos,
y del libro de entrevistas El arte de narrar. Saludo a Diego Moraes, que está por ahí en representación del embajador Pablo Scheiner, porque bueno, esta publicación la estamos planificando y va a salir este año. Y queríamos anunciar también la salida del instructivo de ERM, Revista Digital de Periodismo Cultural. A partir de mañana van a estar este instructivo publicado. Va a tener 5 números, va a contar con ilustraciones y reseñas de cine, teatro, música y libros. El artículo central de este primer número, que va a salir el próximo mes, será un panorama actual sobre periodismo cultural. Y bueno, muchas gracias por haber venido, por escucharnos, y gracias a los participantes. Muchas gracias a ambos por sus palabras. Damos la bienvenida ahora sí a los participantes del primer debate, Emir Rodríguez Monegal, protagonista incómodo de nuestra historia intelectual, a Pablo Roca, docente e investigador, Walter Serrano Abella, periodista y comunicador, a Hugo Fontana, escritor, y a Joaquín Rodríguez Nebot, licenciado en psicología y profesor, y a Silvana Tansi, la moderadora de este debate, magíster en literatura hispanoamericana y periodista cultural. Los invitamos a seguir y comentar el debate en sus redes sociales utilizando el hashtag El Valor de Discrepar. Les recordamos a los presentes que por protocolo sanitario utilicen el tapaboca y en caso de que vayan a hablar, se lo sacan y se lo vuelven a poner. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción a Rodríguez Monegal, si bien ya Nicolás habló bastante de él, pero bueno, es difícil resumir en breves palabras lo que fue la trayectoria de Emir Rodríguez Monegal. Trataré de hacerlo. Fue uno de los intelectuales más fructíferos y más valiosos y también más polémicos que tuvo el Uruguay. Bueno, nació en Melo en 1921, fue crítico, ensayista, docente, y durante 13 años dirigió la sección literaria del semanario Marcha, y también después colaboró en el País con sus críticas de cine, de teatro, de literatura. Fue redactor responsable de la revista Nuevo Mundo, que se editó en París, perdón, Mundo Nuevo, y que fue muy importante para el desarrollo de la literatura y la difusión de la literatura latinoamericana. También resumir los trabajos que hizo Rodríguez Monegal sería imposible, pero hay que recordar sus estudios sobre Borges, sobre Quiroga, Rodó, Neruda, Onetti, Andrés Bello. Y bueno, y su papel en la generación del 45, una generación que él bautizó, en la que tuvo grandes amigos y también grandes contrincantes. También vivió la explosión de la literatura latinoamericana de los 60 y esa otra gran explosión que fue lo que significó la Revolución Cubana y los efectos que tuvo en toda la intelectualidad, en los escritores, y cómo polarizó e impactó en toda la labor intelectual. Fue proscripto por la dictadura y se radicó en Estados Unidos, fue catedrático en la Universidad de Yale y regresó a Montevideo en 1985, muy poco antes de morir, para dar un seminario y para despedirse de sus lugares más queridos, de sus afectos, de sus amigos. Emir Rodríguez Monegal estuvo rodeado de varios silencios y un poco de eso quería debatir con, no yo, sino proponerles que debatan a los integrantes de la mesa. Y les voy a pedir que las preguntas que pensé para ustedes las contesten en 10 minutos. Después van a tener otros 5 minutos después de la primera tanda para contestar algo que quieran o para intervenir o dar otro mensaje. En esto de los silencios, quería empezar por Walter Serrano Abella, que justamente escribió un libro que se llama Los muros del silencio, que empieza antes del nacimiento de Emir, con el asesinato del padre biológico,
Y te iba a preguntar y a pedir que brevemente explicaras cuál fue tu investigación y cómo la sociedad melense y cómo la política y cómo el periodismo de ese momento influyeron en el juicio del asesino del padre de Mir. Los 10 minutos en esto. Buenas noches a todos. Gracias a quienes nos invitaron, a quienes nos acompañan hoy y a todos ustedes que están presentes. Tengo cierta molestia que la quiero reflejar. Yo soy un hombre del interior, soy un comunicador, nada más que eso. Y me hubiera gustado mucho que estuviera hoy Javier Vaz con nosotros, que es un porcentaje muy alto de este libro que escribimos, que se llama Los muros del silencio. Ya estaba armado el esquema, no pudo ser, y yo voy a lamentar su ausencia. Lo segundo es que, quiero decir con todo respeto, yo no es una falsa vanidad, que no es una falsa humildad, que es la más asquerosa de las vanidades. Estoy muy lejos de la gente que hoy está sentada junto conmigo acá, que naturalmente tienen otro vuelo intelectual. El libro que escribimos nosotros sobre Emir Rodríguez Monegal con Javier Vaz nace de la circunstancia que estábamos escribiendo otro libro que se iba a llamar Historias de estas patrias chicas, donde habíamos pensado que en 10, 12, como máximo en 15 páginas pudiéramos reflejar episodios, personajes, anécdotas que el tiempo las va borroneando y la propia indiferencia a veces del lugar, de la zona, de la región que nosotros entendíamos no le da el valor que tiene, las va marcando en esas pautas del silencio. Y un día, a través de un familiar, Javier apareció, estábamos ya, habíamos escrito 8 episodios de eso, y apareció con el libro de Pablo Roca, y apareció el primer tema ese de la muerte del padre de Emir Rodríguez Monegal. Estuvimos hablando con Javier y nos dimos cuenta que eso nos iba a minimizar todas las otras historias y que a su vez merecía un esfuerzo mayor de 10 páginas o 15 páginas. Y ahí hasta ahora no terminamos Historias de esta patria chica. Después que pesquisamos el dato de Pablo Roca, fuimos a hablar con un profesor, Juan María Posse, profesor de Historia de Mena. Y de ahí comenzamos a seguir los hilitos de la historia. Y bueno, y definitivamente nos encontramos con un crimen. No lo podemos descontextualizar de la época. Fue un 26 de febrero de sábado 26 de febrero de 1921 en Melo. Cuando logramos el archivo judicial del expediente por el homicidio, se asumió realmente la envergadura del hecho, ¿no?, que implicó corrupción judicial. Javier hace 40 años que es abogado, 30 años que es abogado, y dice que, bueno, muchas veces desconfió de un fallo judicial, pero que una corrupción de esta naturaleza nunca se le ocurrió que pudiera anidar en la justicia. Pero aparte de la corrupción judicial, hubo un silencio sepulcral, político, de las logias, intelectual, de la prensa, salvo escasos atisbos de algún diario independiente
que golpeó insistentemente durante un breve tiempo sobre el tema. Se obtuvo la versión de la víctima. El padre biológico de Emil Rodríguez Monegal se llamaba Héctor Fermín Suárez Sarabia. Era un ingeniero agrónomo que daba clases en la Escuela de Bañado de Medina, cuando la facultad libraba 2 o 3 ingenieros agrónomos al año. Era, según pudimos seguirle los pasos de la historia que quedaba aún prendida al recuerdo, fundamentalmente de la familia de Suárez Arabia, que fue la gran olvidada de toda esta historia, la gran relegada de toda esta historia. Era alguien muy joven, universitario, de buen carisma, de buen trato social, alguien que había caído muy bien en la sociedad melense. Cuando Hilda Monegal quedó embarazada de Héctor Fermín Suárez Arabia, el hermano mayor, estamos hablando de 1929, estamos hablando de un país que venía de las guerras. El último episodio había sido el de Basilio Muñoz en el 10, y a pesar de toda la paz y el odio, ahí andaba haciendo guardia, ¿no? Y decide, él, en una conversación familiar, cuando la hermana le cuenta terminar con la vida de Suárez. Y lo hace así, pero no es una cosa inmediata. Primero rescata un revólver que había empeñado en casa de empeños. Va a la casa de empeños, como se había vencido el tiempo, la casa ya lo había vendido. Le dice a quien lo vendió, lo compra. Arma toda la escena y ese sábado, 26 de febrero de 1921, Suárez se dirigía hacia la plaza de Melo, hacia la plaza que es donde está el Teatro España. Mi casino lo vino a buscar, se encontraron, hubo un diálogo ahí entre los dos. Aparentemente, según dijeron los dos, porque están las declaraciones de los dos, Suárez antes de morir declaró, nosotros encontramos 2 cosas que nos parecen que son muy valiosas como documento, la declaración de Suárez y las cartas que Hilda Monegal y Fermín Suárez Arabia se habían cruzado, que habían pasado casi 100 años y nos obligaron que lleváramos un perito porque tenían miedo, estaban lacradas, tal cual. Pero el resultado fue que le pegó 5 tiros. Monegal, uno de los disparos se lo hizo en el suelo. Iba un policía a tomar el turno en la primera de Melo. Y el último disparo es el policía sacudiéndolo ya a que atendiera a Monegal. Lo llevaron ahí al sanatorio. Ahí le tomaron la declaración, eso está todo documentado en el libro. Lo llevaron detenido a Casiano. Era una romería la comisaría donde estaba detenido. O sea, había medio Melo y entre ellos muchas autoridades de prestigio. Personalidades políticas de gran arraigo en la vida nacional le defendieron. Juana de Ibarburú también le defendió. El padre de Casiano era un hombre de gran prestigio en Melo, de enorme prestigio. Ellos sostienen que su libro fue que su diario fue el primero del país. Pero lo que todos coinciden y todo Melo, aún mucha parte de la gente de Melo recuerda, es que cuando se sentaba en el banco a la tarde,
En el verano, todo el mundo pasaba y ceremoniosamente le saludaba, lo apreciaba y se servía de sus consejos. Y Pepe Monegal cuenta que Aparicio Saravia llegaba de a caballo. Perdón, ya estamos en los 10 minutos. Si te propongo que de pronto después, en la segunda ronda, termines de explicar las implicancias jurídicas que tuvo este caso. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Bueno, me gustaría hablar con Pablo Roca ahora, hacerle una pregunta. Pablo, vos estudiaste mucho la generación del 45, tenés un libro sobre Ángel Rama y sobre Rodríguez Monegal y la relación con Brasil. Me gustaría preguntarte, primero, si considerás que hubo un silencio académico, intelectual, en torno a la figura de Rodríguez Monegal. Y bueno, y que expliques un poco si hay una prevalencia en el mundo académico, intelectual, de la figura de Ángel Rama sobre Rodríguez Monegal y por qué, de dónde viene esa prevalencia o ese, no diría mayor prestigio, pero sí mayor recuerdo de pronto. Buenas noches. Creo que los protagonistas incómodos somos todos con este asunto. Así que ahora me siento un poco liberado. Bueno, así que en 10 minutos responder eso es un poquito complejo, pero siempre se puede, la historia del mundo siempre se puede sintetizar en unas pocas frases, ¿no? Por ejemplo, en una que sería hemos fracasado, así serían ni siquiera una frase o dos palabras. Yo no suelo sumarme a las visiones complotistas del mundo. Yo no creo que haya habido un pacto de silencio o algo semejante en relación con el trabajo de Rodríguez Monegal, si es que se trata del Uruguay, supongamos. En general, en el Uruguay no hay un pacto de silencio con casi todas las cosas, ¿no? Es decir, no se le presta demasiada atención a casi nada. Así que, digamos, empezamos a agregar, a sumar una cosa con la otra, podríamos perfectamente llegar a esa conclusión sobre casi que cualquier caso. ¿Qué sé yo? Aquí está presente Manolo Flores Silva en el semanario Jaque a mediados de la década del 80, antes del fin de la dictadura, se repuso la figura de Mir, cuando aún vivía, colaboró con varios textos, algunos de los cuales habían salido por ahí o simultáneamente estaba publicado en la revista Iberoamericana, por ejemplo. Y eso fue muy importante para que mucha gente muy joven, como bueno, por ejemplo yo lo era entonces, pudiéramos tomar contacto con su obra. En los años inmediatamente precedentes no era posible tomar contacto con la obra de casi nadie por razones de sobra conocidas. Si la obra de Ángel Rama se sobrepuso o tuvo algún mayor valor o valoración más fuerte que la de Rodríguez Monegal, bueno, es posible que en algunos círculos así haya sido. En verdad, quizá la obra de Ángel Rama dice más a quienes les interese trabajar con la literatura como una modalidad de discurso integrada a otro tipo de inferencias, digamos, por ejemplo, digamos a una corriente más vasta de la cultura, si se quiere. Y esto ha tenido, en particular en los últimos años, unos cuantos adherentes. Por lo tanto, en ese sentido, es posible que sí. La obra de Rodríguez Monegal, como se ha repetido ya aquí, está más centrada en algunos autores, en algunos problemas, que algunos de los cuales, como supongamos Acevedo Díaz o el propio Horacio Quiroga, no son objeto de lectura tal vez demasiado frecuente en los ámbitos académicos, más allá de algunos casos particulares, desde luego, que los abordan.
No sé, pero no es posible pensar la obra de Borges sin la contribución de Rodríguez Monegal. Es imposible, digamos, se esté o no de acuerdo con las perspectivas que él haya ensayado, es absolutamente imposible. De hecho, supongamos su trabajo mayor al respecto, que es una biografía literaria de Borges, que originalmente, bueno, que él escribió en inglés, que al español la tradujo su amigo Homero, Alcina Tevenet, ¿no? Fue la primera biografía bueno, extensa, había alguna anterior, pero y a esta altura quizá haya sido, si se quiere, superada, si es que algo puede ser superado, no lo sé bien, ¿no? Pero es absolutamente inevitable. Lo que hay en todo caso son dos perspectivas fuertes. El caso Borges es un punto me parece central al respecto, ¿no? Es decir, Rodríguez Monegal se dio cuenta tempranamente de algo que todo el mundo sabe hoy, pero que en los años 40 no era compartido por mucha gente. Y es que la obra de Borges, particularmente la prosa de Borges, tanto la prosa narrativa como ensayística, más que su poesía, era un punto de quiebre en la literatura, por lo menos en lengua española. Y sobre esa convicción trabajó toda su vida y desarrolló un trabajo muy intenso, escribió un trabajo muy largo ya en 1955 en la revista Número, en el último número de la revista, de esta revista, el número 27, que se llama Borges, Teoría y Práctica. Y bueno, en cambio, Rama no era partícipe, llegó a escribir en el Seminario Marcha en el 59 que él había militado contra el borgismo y en particular contra Borges. Es decir, ahí hay dos concepciones del lenguaje, dos concepciones del mundo y de la literatura. Esto va de la mano en los años inmediatamente posteriores, sobre todo después del triunfo de la Revolución Cubana, con la alineación de un lado y de uno y del otro con posiciones divergentes. Y va, si se quiere, en distintos momentos y lugares, con más, uno tuvo más éxito con cierta posición y el otro con otra. En sustancia me parece eso. Quizás sea la mía una posición, si se quiere, personal, porque no me parece que se pueda concebir la vida cultural como si fuese un campo de batalla, ¿no? Bueno, hay quien lo hace y sus razones tendrá, pero me parece que las generaciones nuevas, inclusive uno como yo, que ya nos pertenece a las generaciones nuevas, lo que tenemos que hacer es rescatar la contribución de cada quien, en fin, seguir o no seguir determinadas líneas, pero tachar o censurar, no. Hay una frase de Goethe, y con eso termino, la tengo anotada por acá, que yo no sé si Rodríguez Monegal la conocía, seguramente sí. La crítica literaria, dice Goethe, es la literatura que tiene por objeto la literatura. Bueno, me parece que uno de los trabajos de Rodríguez Monegal fue precisamente ese, trabajar, darle a la crítica literaria algo más que una función de servicio o de conocimiento o de difusión de nuevos autores, que lo hizo de manera constante, sino de trabajarla como forma. Bueno, y eso no es poco. Hugo, vos escribiste una novela sobre Rodríguez Monegal. Te voy a preguntar cómo fue novelarlo. Y si encontraste en tu investigación, porque hiciste una investigación para esa novela, lo incómodo que resulta Rodríguez Monegal tomando el título de este debate. Primero que nada, digo, decir que llegué a la novela por exclusión. Mi viejo proyecto de esto era escribir una biografía de Emilio Rodríguez Monegal. Nicolás fue testigo de muchas charlas que tuvimos mientras yo trabajaba en la Dirección de Cultura, arriba, y deseaba jubilarme para poder empezar a escribirla.
para no empezar sin tener un tiempo claro y frustrarme en la mitad del camino. Me frustré inmediatamente, apenas me jubilé, ¿no? Porque empecé a ver cuál era la dimensión real de la obra de Mir, las necesidades estratégicas, las necesidades metodológicas como para escribir una biografía, toda una cantidad de armas que yo nunca tuve en mis manos. Y en particular porque lo que he hecho a lo largo de mi vida es contar cuentos y no escribir biografías, que creo que se necesitan estrategias completamente distintas. No obstante, me seguía resultando tan fascinante la figura de Mir, por infinidad de razones, que tomé por un atajo escribir una novela con personajes que pertenecen a mi mundo narrativo previo, anterior, esos dos periodistas que ya aparecen en otras novelas mías y que investigan el caso de un homicidio de un profesor que, muy parecido a mí, no sabe qué hacer muy bien, está investigando para escribir una biografía, pero no se anima a empezar a escribirla. Eso, como en resumidas cuentas, mi tarea, la tarea del tiempo, del oficio de escribir. Y después, todo eso complementado con varias cosas. Primero, el recoger material, investigar. Hay una página que se llama Anáforas, que está a cargo de Lisa Bloch y de un equipo de estudiantes y docentes, donde hay hecho un trabajo maravilloso, donde prácticamente está la gran parte de lo que escribió Emir, por lo menos muchísimos artículos periodísticos, sus libros escaneados, o sea, que era de muy fácil acceso todo ese material. Y además tuve el privilegio, yo pienso que es como si me hubieran puesto a jugar en el Barcelona de Guardiola, ¿no? Digo, terminaba un capítulo y se lo mandaba a Lisa y otro a Joaquín. Entonces estaba medianamente bien asesorado de lo que estaba haciendo, lo que me dio mucha confianza y me impulsó a seguir adelante con la que es la novela más larga que he escrito, ¿no? De las cosas que más me atraían de Mir, o sea, obviamente como lector desde mi adolescencia, yo estaba al tanto de quién había sido Mir, Rodríguez Monegal, quién era en aquel momento, digamos, cuando todavía estaba vivo. Me fascinaba su manera de leer a Onetti, después su manera de leer a Borges la fui aprendiendo más tarde, pero me fascinaba su manera de leer a Onetti, de interpretar, por ejemplo, los adioses, que a mí me parece que es una de las mejores novelas que se han escrito en la historia, ¿no? Y también me fascinaba el hecho de tratarse, creo, Emir, más que silenciado. Nosotros tenemos la estrategia, la táctica del silencio, los uruguayos, lo hacemos con Onetti, por ejemplo, ¿no? Digo, que sigo insistiendo que no hay nada en la ciudad que lo evoque correctamente, como debería ser. Pero no solo el silencio sobre Emir, sino el hecho de ser demonizado. Eso me resultaba fascinante. Y la novela me permitió descubrir una serie de enlaces que me lo explicaron de otro modo y que ojalá yo haya podido explicarle al lector de otro modo eso. La figura del demonio de Emir Rodríguez Monegal. Muchas gracias. Bueno, Joaquín, llegó tu turno. ¿Estás listo? Bueno, yo quería preguntarte por dos momentos en la vida de Emir. Uno, cuando ya grande, 20 años, se entera de quién fue su padre y de la historia. Y otro, cuando se tiene que ir o deja la revista Mundo Nuevo. ¿Y cómo influyeron esos dos momentos
en su vida y en su trabajo de allí en más. Voy a responder caballerescamente a tus preguntas, pero voy a responder sintéticamente porque me interesa otro tema. Disculpe, ¿no? Primero, cuando mi padre se entera de la situación de su condición de nacimiento, que había sido ocultado familiarmente, ustedes ya se imaginan por qué, digamos, ¿no? Basta pensar que mi abuela había quedado embarazada, digamos, estuvo 2 años viviendo en Melo, casi sucuchada dentro de la casa de que estaba Casiano, digamos, porque el viejo Cándido se había ido al arroyo, Cándido Monegal, después se vinieron acá a Montevideo con la hermana Guadiela, etc. Y bueno, después, posteriormente, 3-4 años, pudo conocer a quien fuera mi abuelo, Manolo, que le dio el nombre a mi padre. El nombre de Rodríguez viene por Manolo, ¿no? Yo quiero rescatar la figura de Manolo, ¿no? Porque si no, parece como una especie de dandy borrachín y no es nada de eso. Era un tipo con una cultura muy amplia, muy grande, que también de alguna manera ayudó muchísimo a mi padre a generar esa suerte de adicción hacia los libros, hacia el cine y hacia el teatro, que era en donde él estaba fijado. Y digamos que de alguna manera la relación con Hilda, con el queridísimo José Pepe Monegal, escritor, cuentista, campero, digamos, un personaje maravilloso, una persona maravillosa, yo tuve la oportunidad de conocerlo. Creo que todo ese ambiente de Cándido, de Casiano, que también era poeta, aparte de dirigir el diario, etcétera, digamos, y tener contacto con los poetas de aquella época, masón, metido en la política y toda esa historia, que muy bien hace Abella y Bas, Javier Bas. Bueno, evidentemente que mi padre fue absorbiendo toda esa cultura y se fue desplazando y tuvo una cualidad, sin lugar a dudas, en el pilar de Sorondo, digamos, de Piqueca, que fue la que le enseñó las primeras armas de la lectura, de la buena lectura. Ese es un aspecto, o sea, mi padre cuando se entera de esto va a Melo y tiene un conflicto con Casiano, con Cacho, que fue el que asesinó al abuelo, ¿no? A mi abuelo biológico. Yo creo que ahí hay una jugada, porque una vuelta hablando con mi padre, leyendo, estábamos en México con mi viejo, veníamos de una cena de la casa de Octavio, Octavio Paz, y le dije, ¿qué opinás de la última novela de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada? Y yo, es maravillosa, es una tragedia griega, sí, es la misma tragedia que ocurrió en Melo. Porque en Crónica de una muerte anunciada se genera toda una situación vincular, social, que justifica toda una serie de acciones que son realmente locas, ¿no? Esta situación de esta charla que tuve con él fue como impactante y ahí pudimos empezar a hablar de otra temática que tenía que ver con, fundamentalmente, cómo él se fue gestionando autodidácticamente en esta formación de deglutirse y de procesar los libros. Y cuando encontró a Borges, se encontró como una suerte de sistema de análisis. Él aprendió del análisis literario a partir de Borges, ¿no? De los comentarios críticos de Borges, esencialmente. El otro aspecto que me quería centrar es en que, con el tema de Mundo Nuevo, mi padre fue acusado directamente de ser agente de la CIA. Yo ya esto lo he comentado en otro lado. Con ese tipo de argumento, digamos, yo podría decir que Mario Benedetti y Idea Vilariño son agentes de la KGB. Porque es una extrapolación política en donde lo que se intenta es directamente armar sistemas, hoy hablaríamos de burbujas, que no dialogan entre sí, sino que arman sistemas de creencias, narraciones que se justifican a sí mismas dentro de materialidades específicas como la Revolución Cubana. Y en este nivel, mi padre quedó en una falsa escuadra, produciendo una revista
que a mi entender es una revista donde se manifiesta la diversidad de la cultura latinoamericana e iberoamericana, articulada con la literatura norteamericana y con la literatura europea, o sea, en un ejercicio descomunal, como pocas revistas tienen, y eso es porque es a la cabeza de mi Rodríguez Monegal, que es esta cosa de articular formas diferenciadas de orígenes distintos, y eso establece un plano de diálogo de relaciones literarias de biblioteca, como muy bien lo había planteado previamente Borges, en una especie de aprecú de Bastín, que Bastín la siguió desde otro lugar, ¿no? Esto, para mí, era la cosa como más maravillosa que tenía la escritura de mi padre, que de pronto se focalizaba en un punto singular de una problemática personal del autor, y de pronto dialogaba con el contexto y después dialogaba con los otros, los grandes de la literatura. Se puede dialogar con Kafka, con Joyce, se puede dialogar con Platón, no importa, pero el asunto es que después tú terminás dialogando en un plano con tus contemporáneos. Mi padre, después del affair, de todo el asunto de la pesada que apareció con todo el tema de la denuncia, etcétera, etcétera, al final terminó renunciando a la revista y volviéndose aquí. Cuando se encuentra aquí, se encuentra que no tiene cargo, que no puede ejercer docencia. Mi padre renovaba su cargo de secundaria como profesor de secundaria mandando una carta, están los carbónicos que están ubicados en Princeton. Entonces, cuando él viene acá se encuentra que no tiene cargo, porque una falla administrativa no le renovó el cargo. Entonces se queda sin la posibilidad de ejercer docencia. Año 1968. El hombre tiene unos 40 y pico de años. Suerte que conocía gente, a través de su relación en París y sus enormes relaciones internacionales, y ahí Richard Morse y varios más lo presentan en la Universidad de Yale, y él entra en la Universidad de Yale sin haber tenido ni siquiera el más mínimo título de grado universitario. Solamente porque en la mesa que él presentó había por lo menos 8 libros mínimos. Eran investigaciones específicas de autores específicos y más de 800 artículos que estaban todos desperdigados, pero que él los tenía. Entonces fue aceptado en Yale y él fue a su casa y ahí pudo desarrollar más efectivamente una actividad académica. Pero esto a mí me hace entender de que es incómodo mi padre. Mi padre es incómodo porque no es un intelectual orgánico, en donde la implicación y la complicidad con determinadas estructuras de narraciones ideológicas lo contempla. Entonces, mi padre queda descentrado y es fácil para la estructura narrativa de izquierda, ¿no? Prosoviética o no, procubana, etcétera, de tildar a alguien que no está en el elemento orgánico de su narrativa, de tildarlo de derecha. ¿Y saben qué? Mi padre no era de derecha. Mi padre no votaba ni al Partido Colorado, ni al Partido Nacional, ni votó al Frente Amplio. Fue proscrito porque en un libro hace una serie de comentarios políticos que la dictadura consideró perniciosos y lo bloquearon. Le trancaron el pasaporte. Y en esa medida tuvo que pedir la ciudadanía norteamericana para poder viajar porque se quedó sin pasaporte. Estaba en Estados Unidos y no tenía pasaporte para moverse. Entonces, en el 75 se hizo ciudadano norteamericano. Ya hacía 6 años, 7 años que estaba trabajando en Estados Unidos. Entonces, yo digo que mi padre es un intelectual inorgánico. Es como Octavio Paz. Otro intelectual, para mí, inorgánico. No lo podés encasillar en ningún lado y ahí la incomodidad para los otros. No para la gente que pretende tener un sistema cartográfico de planos involucrados en donde no hay una primacía de una narración sobre otra. Hola, muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna intervención, alguna pregunta, algo que quiera hacer el público o en las redes.
si hay alguna pregunta desde las redes, algo que quieran, alguna intervención. Bueno, tenemos la segunda ronda. ¿No hay ninguna pregunta de las redes? Sí. Hola. Muy breve. Serrano fue interrumpido en el momento en que se encontraba, aparecía Aparicio Saravia, y quería recordarle eso porque me interesó mucho el cuento, ¿no? A Melo, y como muchos de los ciudadanos de Melo, se detenía frente a la imprenta de don Cándido, de a caballo, se hacía sentir que estaba, se saludaban, sin ninguna novedad. Cándido manejaba todas las novedades, ¿no? No solo de Melo. No, nada. Muchas gracias. Que pase bien, general. Y otra cosa de Pepe que hay, que yo no sé si la saben todos, es que en el 10 tomó el cuartel de, con Basilio Muñoz, el cuartel de Río Branco. Tengo el expediente también. Yo no querría terminar con el tema concreto del tema judicial, que fue lo que hicimos. El libro es un libro de un crimen. Yo no estoy a la altura de los acontecimientos para hablar del mayor crítico de este país. Pero quiero terminar con algunas reflexiones que hicimos con Javier. Él editó aquel el juicio de los parricidas, que es la presencia de la nueva generación, que supera la anterior, ¿no? Emir, esto no lo digo yo, es el mejor crítico literario de su generación, fue un hombre de auge literario de Latinoamérica en los años 50 y 60, y fue un verdadero parricida de la generación anterior. En entrevistas realizadas en sus últimos años, expresa con contundencia este punto, al extremo de admitir que serán las generaciones futuras que podrán igualar y superar su generación. Pero él es un hombre de aquella generación, que él mismo denominó la del 45. Ahora, que estamos acá, y que entramos en esto, y que estamos acompañados de tremendos panelistas, se nos ocurría que las preguntas al día de hoy podrían ser: ¿qué escritor o cuáles escritores uruguayos de la nueva generación son los más influyentes en este momento? ¿Existen jóvenes azarosos de evadirse de la tutela de la generación anterior, o son simples y vegetativos epígonos de sus padres, como decía Mir? ¿Quién es hoy el parricida de los íconos de la generación anterior? ¿Nuestra generación anterior es la del 45, o hay algo entre aquello y esto? Contestar estos cuestionamientos es también obtener respuesta a nuestros tiempos. Hay un joven escritor uruguayo que puso patas para arriba a la generación anterior y es hoy mismo nuestro principal novelista y verdadero puntero del parricidio literario anterior. Se llama Gustavo Espinosa. ¿Qué hubiera escrito Emir Rodríguez Munegal sobre su obra? ¿Qué habría expresado sobre la originalidad con que trata la lengua castellana? ¿Qué habría opinado respecto a que su escenario no son ciudades inventadas como Macondo por García Márquez, Santa María por Pronetti o Comala por Rulfo, sino simplemente su lugar de origen y dónde vive? ¿Qué sensibilidad habría despertado en su crítica los personajes de Espinosa? Con independencia de que la respuesta es imposible de obtener a estas interrogantes, recordar a Emir Rodríguez Monegal hoy y siempre es invitarlo a los jóvenes, a la nueva generación
a promover el juicio de los parricidas de la generación crítica o del 45. Con eso queremos terminar. Bueno, muchas gracias. No sé si alguno de ustedes quiere contestar alguna otra intervención. Pablo. No, yo quiero decir una cosa muy breve a propósito de los comentarios que hacía Joaquín. Yo creo que Rodríguez Monegal no fue, en el sentido más clásico del término, un intelectual. Sino, es decir, él se preparó dentro de las posibilidades que había para prepararse aquí en los años 40, es decir, con la formación académica que se podía tener entonces, con la integración a un mundo letrado que hoy ha desaparecido, o en todo caso se ha transformado en otra cosa muy diferente, se preparó, decía, como un crítico literario. En ese trayecto siguió durante muchísimo tiempo, hasta que lo agarró, para usar una imagen de Tula el Perindongui, la tormenta del mundo, o por lo menos la tormenta de América Latina, que fue el estallido de la Revolución Cubana. Así que él de alguna forma fue obligado a convertirse en intelectual, en tanto que debió responder a una serie de demandas para las cuales no estaba preparado, claramente no estaba preparado. Es decir, basta leer el editorial de despedida en el número 25 de la revista Mundo Nuevo, que es del 68, para darse cuenta que quien se va de aquello, para lo cual seguramente recibió una buena contribución de dinero por parte de la Fundación Ford, en su momento se acusó que detrás de la Fundación Ford estaba la CIA. No conozco documentos que prueben semejante cosa, a pesar de que hay un libro de María Eugenia Budrovsik que tira para ese lado, pero no, la argumentación no me resulta del todo convincente. Bueno, pero es claro que él no está preparado, digamos, para enfrentar tal cosa, porque lo que él era básicamente un profesor, era un crítico literario y es alguien que se convirtió por la fuerza de la vocación y del trabajo en un investigador de Andrés Bello, de Quiroga, de Acevedo Díaz, de Borges, etc. Bueno, ese era eso lo que quería decir. ¿Alguna reflexión que les deje el legado de Rodríguez Monegal hoy? ¿Y cuál es la importancia de Rodríguez Monegal? ¿Alguno que quiera intervenir? Yo quiero contestarle a Pablo, porque primero, el Andrés Bello, él lo trabajó durante toda la década del 50, y si tú te fijas en ese libro, es un tratado epistemológico de una metodología infalible. O sea, que no tenía herramientas, no es cierto y no estoy de acuerdo contigo. Empezando por ahí. Segundo, ¿por qué? El Andrés Bello es un libro donde hace toda una investigación de archivo, como lo hizo con Rodó, como lo hizo con Quiroga. Se iba a los lugares en donde habitaban los autores. Hacía entrevistas de personas que habían conocido a esos autores. En la medida de las posibilidades, como Andrés Bello era del siglo anterior, no podía hacerlo. Sin embargo, se fue a Chile dos veces para ver los archivos. O sea, este hombre, mi padre, tenía un nivel metodológico muy cuidadoso y específico para manejar los materiales. Segundo, él introduce una manera de pensar y de ver que tiene que ver con la singularidad de la producción artística y arma un árbol de cada uno de sus autores de investigación, arma el árbol de referencia cartográfico de cuáles son los autores a los cuales dicho autor hace referencia. Con lo cual, lee las bibliotecas. Mi padre tenía el símil de la biblioteca de Borges. Hasta tenía el diccionario que usaba Borges. ¿Cómo se llama? El grande de Inglaterra, ¿cómo es? Me olvidé.
el monstruo, la Enciclopedia Británica de la década, de la misma que usaba Borges. No la reciente del 60, sino la que usaba Borges. Él reproducía las bibliotecas, entonces armaba todo un sistema de trabajo epistémico, de investigación, en donde hacía las referencias y anotaba las referencias de los autores a los cuales el autor de estudio se dedicaba. Segundo, el nivel de las polémicas establecidas en base a los circulantes y los circuitos de las correspondencias establecidas entre los mismos circuitos. Segundo plano. Tercer plano de análisis, el plano estilístico. Entonces, hacía un desarrollo estilístico hasta de los morfemas explicados allí, de las formas, de los giros. Vean el Lautremont, vean los giros idiomáticos en relación a Neruda. O sea, todo ese trabajo con cada uno de estos autores, él fue desarrollando este plano de diferencias muy notables. Por algo, es una persona de referencia, no porque es un gran escritor, yo creo que mi padre es un gran escritor, y estoy de acuerdo contigo en esta primera parte de que él se formó para escribir. Lo que pasa es que, obviamente, de pronto no tenía el mundo imaginario como para armar novelas o cuentos, sino que él armó otra cosa. Segundo, se implicaba personalmente en las investigaciones. Inclusive, no solamente con sus opiniones, sino que generaba este efecto que hoy se habla como nódulo de la implicación del investigador sobre el objeto. Entonces, nuevamente vos podés analizar hasta la transferencia emocional que este hombre tenía con el objeto de estudio. No era esa objetivación de otros autores, sino que al revés, se implicaba. Y en su implicación traía también parte de su historia. Entonces, este modelo de pensar diferentes cosas, yo creo que es bastante original y que si vos lees el Borges y lees el Dostoyevsky de Bastín, te vas a dar cuenta que hay como una cierta correspondencia. Por eso, cuando él descubre a Bastín en el año 62, dice, ¿y esto qué es? El último libro que estaba leyendo mi padre era un libro de Bastín, que lo tenía guardado. Era una biografía sobre Bastín, donde decía, pobre Bastín, en el medio de la guerra se fumó su libro porque no tenía papeles para armar el tabaco. Y fumó un libro hecho y escrito a mano, porque no había papel en la Segunda Guerra Mundial ahí en Rusia. Entonces, a mí me parece que, ¿por qué es incómodo? Y porque no se ajusta a las narraciones que tienen que ver con la cultura general o las formas de pensarse socialmente e ideológicamente. Y obviamente que la situación cubana generó un parteaguas en esta generación. Y mi viejo quedó excluido del resto, que muy rápidamente se ayornaron y se colocaron, muchos de ellos, bajo la égida de Casa de las Américas. Yo no voy a decir de dónde está financiada Casa de las Américas. Lo sabremos dentro de 60 años, como hemos sabido dónde estuvo el oro de los nazis y a dónde fue. Ustedes recuerdan, ¿no? ¿En dónde terminó el oro de los nazis? En el plan Marshall, o sea, que dio la vuelta. ¿Cómo nos enteramos? Porque se desclasificaron. Dentro de 50 años se va a desclasificar y nos vamos a enterar cómo Casa de las Américas se financiaba. Y lo veremos allí. Ahora no. Quizás ni yo ni vos lo podamos ver. Pero realmente en este tema de los financiamientos, lo que hizo, se armó una suerte de guerra entre comillas, entre intelectuales, o sabiondos, o escritores, no sé, etcétera, en donde se armó un parteaguas. Luego, cuando aparece el tema de Padilla, que van a organizar un debate, me parece maravilloso, en el tema de Padilla ya la gente, ya Cortázar empezó a no firmar tanto. Apoyo Cuba, ya Cortázar se fue abriendo. El mismo Rama se fue abriendo y hasta solicitó residencia en Estados Unidos para entrar a la universidad, creo que de Texas o alguna de ellas. ¿Perdón? Ahí va, Maryland. Entonces, de alguna manera, lo que vamos a ir observando es que la Revolución Cubana ocasionó una deflagración, pero también hizo un reordenamiento y de cómo la cultura de este país se fue colocando y se fue reprogramando en un sistema de pensamiento
cuyos referentes son los que conocemos hoy en día y donde mi padre ocupa un lugar incómodo. Porque yo he conocido y conozco muchos profesores de literatura secundaria que usan las obras de mi padre para explicar Quiroga, para esto y lo otro, porque es de consulta. Eso no me quepa la menor duda. Porque además no se puede negar una producción que afuera tiene más impacto que aquí adentro. Bien. ¿Algo que agregar, Pablo? Que tu última afirmación, con las anteriores no tengo demasiados problemas, pero tu última afirmación lo que muestra es que en realidad el lugar incómodo no es tan incómodo, porque si conoces gente que lee sus textos, si sus textos han sido analizados, en fin, ahora circulan en el mundo electrónico, urbi et orbi, claro, las cosas envejecen, ¿no? Todas las cosas envejecen. Eso es inevitable. Por lo tanto, no hay tal incomodidad. Lo que hay es una polémica enorme, ¿cómo negarlo? Bueno, está a la vista hoy más que nunca, ¿no? A propósito de cuál fue el lugar y cuáles fueron las alternativas posibles de la Revolución Cubana y su desarrollo inmediatamente posterior, sobre todo hasta 1972, cuando el caso Padilla, y bueno, y todos aquellos que quedaron de algún modo atrapados en ese debate, ¿no? Yo lo que quería señalar simplemente es que la aparición de la revista Mundo Nuevo no es un hecho inocente y que quizá nadie lo sea. Simplemente hay que marcarlo. Ese era mi punto. Hugo. Sí, no, digo, me ratifico como contador de cuentos, es mucho más fácil, ¿no? Que los grados 5 discutan entre ellos. Y ratifico además mi obsecuente fascinación por Emir. Yo creo que lo que me preocupa es que el lema donde quedó atrapada toda esa generación, sigue vivito y coleando, y que es dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Eso me parece estalinista por ser amable, ¿no? Creo que me parece uno de los conceptos más terroríficos en el cual cayó casi todo el continente y la cultura uruguaya todavía se sigue manejando por esos rieles con mucha comodidad. Basta lo que ha pasado en estos últimos días. De ahí la demonización de Mir, como dije recién, sigue siendo motivo de abordaje desde el punto de vista crítico, como lo hacen Pablo, como lo hace Joaquín, como lo hace Serrano, y desde el punto de vista narrativo, como yo intenté hacerlo. Lo malo que en mi trabajo, y Lisa me mira sonriente, han aparecido otra cantidad de personajes tan valiosos que valdría la pena seguir trabajando. Pero ahora, en este momento, pienso ir a tomarme una, así que no voy a poder hacerme cargo de escribir ninguna novela más. Bueno, no sé si quieren agregar algo más. ¿Alguna pregunta del público a los panelistas? ¿No hay preguntas? Bueno, a mí, sí, ¿quién es? Sí, micrófono. Gracias. Esta segunda parte se puso mucho más interesante que la primera. Con todo respeto para la primera parte, que también fue, por supuesto, valiosa. Me parece que se acerca más al objetivo. Una pregunta a Pablo, que me dejó un poquito sorprendido. ¿Por qué un crítico literario no sería un intelectual? No puedo mirar por ahí, porque justo estás detrás del foco, así que pido disculpas. No es que no pueda hacerlo, es que se supone que el intelectual, la noción del intelectual aparece, hay mucha bibliografía al respecto, ¿no? con el caso Dreyfus, ¿no? A fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, perdón, 1902 creo,
en el que hay un alineamiento por parte de aquellos que se dedican al mundo de la inteligencia, digamos así, no solamente aquellos que escriben, sino todos los que no son específicamente algo, sino que piensan, digamos, que protestan, intervienen en el mundo social en esa dirección, ¿no? Lo que hacía Rodríguez Monegal era escribir sobre literatura. Bueno, uno podría pensar que por extensión escribir sobre literatura o sobre arte o sobre cine, en fin, es una manera de intervenir en el mundo, pero no directamente en la cosa pública, digamos, ¿no? Ya que estamos, bueno, de Rodó, ¿no? Acerca del cual ciertamente Monegal contribuyó tanto, ¿no? Haciendo nada menos que sus obras completas, que dicho sea de paso, están muy incompletas y no es responsabilidad de él, sino la incompletud se empezó a notar después, ¿no? Y desde 1967 hasta hoy no se ha llevado a cabo esa tarea ciclópea, ¿no? Lo cual no, es un desafío para todos nosotros. Decía, Rodó es también, primero que nada, bueno, un escritor, un crítico literario, pero de algún modo está forzado. Diputado, qué sé yo, la elaboración del proyecto sobre el trabajo obrero en Uruguay, a intervenir de manera más directa, ¿no? Eso no fue el caso de Mir hasta que la Revolución Cubana. ¿Otra pregunta? ¿No hay preguntas? Sí. Una acotación a lo que creí entender en un momento que decía Pablo sobre el tratamiento de la generación del 45, las divisiones que hubo en la generación a principios de los 50 son otras que a principios de los 60. No hay un hilo de continuidad, que me pareció que en algún momento, es decir, en el principio de los 50 se dividen entre los borgianos, Emir a la cabeza, y los de Bergamín, entre los cuales estaba Rama. Pero esos dos grupos, cuando viene la Revolución Cubana, de los dos lados hay gente a favor de la Revolución, y entonces me pareció que en un momento, y es lo que le estoy preguntando, Pablo hacía un hilo de continuidad en que Emir, por pertenecer a la generación borgiana, iba a estar, al grupo borgiano iba a estar en contra de la Revolución Cubana. Son divisiones, me parece a mí, muy atrevidamente, que son divisiones muy diferentes. Y gente de los borgianos se llamaban a sí mismos los lúcidos, y los, como se sabe, y los de Bergamín se llamaban a sí mismos entrañabilistas. Hay lúcidos entrañabilistas con la Revolución Cubana, caso de Benedetti o de José Pedro Díaz, de dos generaciones diferentes, y gente en contra, ¿no? Poca. Entre ellos, Emir y no sé, muy poquito más. Entonces, es metodológico meramente, pero era una acotación de esa naturaleza, para ver cómo lo ve Pablo. No, mirá, yo lo que hice fue cortar muy grueso, dada la avaricia del tiempo, pero lo estaba pensando sobre todo en relación con Rama, con Ángel Rama. Sobre el caso Borges, ¿no? Digamos, porque es como inimaginable pensar hoy que alguien pueda decir que militó contra el borgismo y de paso contra Borges. La cita es literal, aparece en una evaluación de fin de año que publica Rama en Marcha. Pero, digamos, es comprensible en aquel contexto, porque Borges no es, como decía Borges de Quevedo, es todo él una literatura, pero es algo más que una literatura, ¿no? Es también la expresión, si se quiere, de un nudo de conflictos en el Río de la Plata, que después, como muy bien analizaba Joaquín, después eso va a tener sus consecuencias
con la Revolución Cubana. O sea, la Revolución Cubana es un parteaguas, pero es también una consecuencia en buena medida de una serie de tensiones que ya están en el ambiente. Por ejemplo, previas. En 1959 hay un debate radial en el Sodre, que es extraordinario, que se llama Evasión y Arraigo de Borges y Neruda, en el que participan Ángel Rama, Emilio Díaz Moreal y Carlos Real de Azúa, ¿no? Y el tema es evasión y arraigo. La Revolución Cubana está, ya había triunfado, pero no dicen una sola palabra, nadie la menciona. Entre otras cosas porque no se sabía muy bien qué era lo que pasaba, ¿no? Se empieza a saber qué pasa a partir de los años 60 y ahí empiezan los distintos alineamientos. Y los dos escritores son Borges y Neruda. Solo para cerrar, porque no quiero monopolizar la palabra, hay una observación que hace Real de Azúa que siempre me pareció de una extraordinaria lucidez, que nadie le lleva el apunte. Significativamente ninguno de los dos grandes rivales, Rama y Monegal, le llevan el apunte. Él dice, esto de la evasión y el arraigo es una categoría propia de las culturas inmaduras. Uno podría pensar, lo cual me parece completamente cierto, ¿no? Uno podría pensar que trasladado, extrapolado al Uruguay, inclusive al Uruguay de hoy, es más bien una categoría aldeana, ¿no? Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere intervenir? Sí. Gracias, Pele. Bueno, muchas gracias, Silvana, y muchas gracias a los panelistas por participar del debate. Gracias a todos por venir. Yo me quedé con una cosa que dijo Serrano y que me parecía importante rescatarla en algún punto. Vos te preguntaste qué estaría leyendo ahora Emir. Y yo si lo tengo que imaginar, porque obviamente son situaciones de la cabeza, yo pensaría que Emir ahora estaría leyendo a Samantha Schweblin, estaría leyendo muchísima crónica narrativa, estaría leyendo a Mariana Enríquez y los cuentos de Mariana Enríquez, y estaría yendo a los slams de poesía, estaría leyendo un montón de autores jóvenes, estaría leyendo un montón de poetas desconocidos y quiero cerrar, no que quiera cerrar, pero quería hacer este comentario en el sentido de que devolver a Emir a estos tiempos, actualizarlo, me parece fundamental. Y me pregunto de todas maneras si pensar en términos de oposición de Ángel Rama, Emir Rodríguez Monegal, si es en alguna medida valioso pensar en esos términos, porque no nos olvidemos que estamos hablando de algo hermoso, que es la literatura, y que son los escritores, y que esos escritores buscan a la vez sus lectores, y no nos olvidemos de que hay política, pero hay situaciones políticas, me quiero referir, pero siempre hay literatura y no dejemos eso de lado. Bueno, muchas gracias. Y para cerrar, les agradezco mucho a todos haber intervenido, haber estado acá, haberme invitado. Y lo felicito por haber organizado algo que, sobre todo, que recuerde a Emir Rodríguez Monegal. Y me parece que para que haya debate tiene que haber esas diferencias y recoger lo más lindo y sobre todo su legado. Gracias a todos y buenas noches. Hola, agradecemos una vez más a la presencia de las autoridades, del público presente, de los panelistas y de la moderadora. Muchas gracias por venir. Buenas noches.